¿Qué es la Flipped Classroom? En 2007, Jonathan Berman y Aaron Sams, dos profesores de química, se unen para realizar grabaciones de vídeo de sus clases con el objetivo de que el alumnado, que por diversas razones no podía asistir a clase, pudieran acceder a los contenidos. Se dieron cuenta de que estas grabaciones eran también seguidas por un número importante de alumnos que sí asistían de forma presencial a las clases. De esta forma, el alumnado aprovecha las clases presenciales para resolver dudas y realizar diferentes actividades relacionadas con los contenidos. La Flipped Classroom es un modelo pedagógico en el que el alumnado accede a determinados contenidos de una materia en su casa o en otro lugar que no es el aula, utilizando el material creado por el profesor para tal fin. De esta forma, puede acceder a los mismos siempre que lo necesite. El trabajo en el aula consiste en aclarar, profundizar, trabajar y afianzar los conceptos aprendidos. Flipped Classroom o aula invertida debe su denominación a las características que lo diferencian de la metodología tradicional de enseñanza por tratarse de un modelo de aprendizaje que sigue un proceso opuesto. En el modelo tradicional, el alumnado acude a clase en la que el docente transmite los conocimientos. El alumnado, por su parte, repasa y analiza los contenidos en su casa. Por el contrario, en el aula invertida, el docente proporciona al alumnado la información necesaria sobre los contenidos que se van a tratar antes de verlos en el aula. Puede utilizar vídeos, presentaciones, enlaces a diferentes páginas web. Cuando el alumnado llega al aula, comparte la información aprendida con el resto de compañeros y realiza diferentes tareas cooperativas y colaborativas. El docente, por su parte, resuelve las dudas que hayan surgido, valora la adquisición de conocimiento y guía los aprendizajes del alumnado para consolidarlos. Flipped Classroom permite, a través de diferentes tecnologías, proporcionar al alumnado un medio de aprendizaje en el que se convierta en el protagonista, siendo el docente un guía de todo el proceso. Este modelo permite atender a las diferencias individuales y proporciona un medio de aprendizaje adaptado a las necesidades personales de cada alumna o alumno. El alumnado que por cualquier motivo no puede asistir a clase puede acceder a los contenidos, logrando de esta forma no quedar retrasado respecto al resto de compañeros. Además, proporciona la posibilidad de realizar aprendizajes significativos al compartir en el aula con el resto de compañeros lo aprendido en casa o en cualquier otro lugar. El blended learning o aprendizaje mixto, online y presencial, puede favorecer la Flipped Classroom. El blended learning utiliza las TIC para lograr una mayor eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, combinándolas con la formación presencial. Este modelo de aprendizaje, además, trabaja los elementos que forman parte de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom. Los objetivos que se alcanzan en el aula son las dimensiones de orden superior como evaluación, síntesis, análisis y aplicación, mientras que las dimensiones de orden menor, comprensión y conocimiento, quedarían relegadas a la tarea a realizar de manera autónoma por parte del alumno y que facilita el profesor. Las ventajas de este modelo, tanto para el docente como para el alumnado, son diversas. Por una parte, el alumnado puede acceder a los contenidos en cualquier momento, marcando su propio ritmo de aprendizaje, facilitando la reflexión sobre los contenidos y generando aprendizajes significativos. El aprendizaje se centra en el propio alumno o alumna, de forma que permite atender a la diversidad. Además, el alumnado aumenta su responsabilidad en el aprendizaje con su trabajo fuera y dentro del aula. Las familias, por otro lado, están más implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que son testigos de todo el proceso. Para aplicar este modelo de aprendizaje en el aula, es necesario considerar previamente di diferentes aspectos que faciliten su puesta en marcha y efectividad en la aplicación. El entorno de aprendizaje debe ser flexible para el alumnado, ofreciendo diferentes medios que faciliten su aprendizaje. Deben presentarse contenidos graduados en dificultad, de manera que todos los alumnos puedan acceder a ellos sin problemas, atendiendo así a la diversidad. Los contenidos que se presentan deben ser los más relevantes para cada tema. Por último, el docente debe reforzar en el aula los conocimientos adquiridos y evaluar la adquisición de los mismos.
Las herramientas que se utilizan para poner en práctica este modelo dependerá de los objetivos que se persigan en cada momento. Aunque el vídeo educativo puede resultar el recurso más fácil de utilizar, no es el único. Existen múltiples herramientas que permiten presentar los contenidos atendiendo a las necesidades específicas que se plantean.